Bueno, mi proyecto se titula Coloquio Arte y Estrés. Estamos en la Plaza Zaragoza, a un costado de nosotros están la comunidad de masajistas que históricamente han habitado este espacio y que han ofrecido sus servicios. Y yo tengo la suerte de transitar por la Macroplaza de manera muy seguido y siempre me ha llamado la atención, siempre me ha parecido un gesto muy potente ver cómo en una ciudad como la nuestra, en donde el estrés, que es de alguna suerte la enfermedad más popular del siglo XXI, se ha apoderado de todas las prácticas y de todas las circunstancias, se encuentra esta comunidad que ofrece este servicio tan específico. Hola, mi nombre es Marco Treviño, soy artista y organizador de exposiciones. Tengo el gusto de platicarles un poco sobre mi trabajo y sobre la pieza que estoy presentando en Horizontes, en el programa de Arte Público de las Artes Monterrey. Mi pieza se traduce a 5 pedestales que en primer lugar intentan responder a esta circunstancia y están a disposición de la comunidad de masajistas para que ellos puedan utilizarlos si así lo creen pertinente. Como esta sensación tan abstracta y tan violenta del estrés, de la ansiedad que nos acompaña, es una manera de cancelar, es una manera de eliminar la posibilidad del horizonte. Es decir, que el estrés en su forma, en su manejo operativo, nos rebasa a tal nivel que no te permite ver alternativas, opciones,